Pablo Olangua, responsable de proyectos de rehabilitación de la empresa Calam, una empresa muy conocida a nivel nacional de rehabilitación residencial. Pablo, no sé si quieres sentarte o aquí. Ahí. Pero te diría un poquito más allá para, para que vean. ¿Ahora? Vale. Bueno, buenos días. Muchas gracias al Instituto por la organización, a FENAGE y especialmente a Luis, que es el motor de la monitorización y de todo esto. Bueno, yo quería aportar una cierta visión desde Calam, no tanto de qué hacemos o cómo lo hacemos, sino sobre todo de la visión que nos encontramos actualmente cuando vamos a hacer rehabilitaciones a las comunidades de propietarios. Es decir, ¿qué visión tiene realmente el usuario? Que yo a veces creo que es una percepción que ahora han estado hablando del tema social, de los vecinos, de la implicación, pero creo que es una parte importante porque, a fin de cuentas, toda la rehabilitación va a girar en torno fundamentalmente a comunidades de propietarios que tienen su vivienda y que no forman parte de un parque público, porque también es cierto que continuamente se habla de parque de viviendas sociales, que creo que no tiene nada que ver con un parque público, y bueno, dar una visión un poco más de tierra, por decirlo de alguna forma, de lo que es la rehabilitación y, sobre todo, la monitorización. Voy a pasar un poco por encima. El título de estas jornadas, que empezaba por la monitorización del confort, una asignatura pendiente en la rehabilitación, yo partiría de que realmente la asignatura pendiente global es la rehabilitación. Y a partir de ahí, obviamente, la monitorización creo que está a años luz todavía de la implementación en lo que son las comunidades de propietarios y en la visualización que el usuario tiene realmente de esta parte de la rehabilitación, por decirlo de alguna forma, una parte integrante muy importante. Por dar algún dato y por situarnos, que yo creo que da una visión muy general y permite centrarse un poco en lo que es la rehabilitación, hay un parque edificado en torno a casi 26 millones de viviendas en España. Se plantea que en torno a 15 millones necesitan una rehabilitación energética. 15 millones que coincide más o menos con el porcentaje de viviendas que están por encima de los 40 años. Es decir, a partir de ahí, de ese concepto de lo que es la rehabilitación, de lo que se entiende realmente por rehabilitación energética, que muchas veces no tiene nada que ver con las líneas de ayudas que actualmente se establecen, que van dirigidas a múltiples, vamos a decir, facetas o partes de la rehabilitación. Se habla de la accesibilidad, de la conservación, de la ITE, pero realmente rehabilitación energética, yo creo que todavía queda mucho, mucho para que realmente consigamos hacer una rehabilitación que vaya dirigida a conseguir que el edificio consuma menos y, sobre todo, una concienciación de los vecinos, insisto, que vean la necesidad de esa rehabilitación. Y luego entraré fundamentalmente en este aspecto de la visualización, ¿no? ¿Cuál es la percepción del usuario? ¿Qué es lo que nos encontramos nosotros cuando vamos a una comunidad de propietarios a trasladarles una actuación? Luego entraré un poco en las dos actuaciones básicas que son que se explica en las comunidades, que es la intervención en SATE o fachadas ventiladas, que obviamente pasaré por encima porque cualquiera de los que están aquí en la sala me dará mis clases de cómo se establecen esos sistemas, pero lo que nosotros trasladamos cuando vamos a una comunidad y lo que perciben ellos, ¿no? Nosotros nos planteamos siempre este tipo de preguntas y llegamos a la conclusión de que hay un desconocimiento absoluto y total por lo que es la rehabilitación energética en las comunidades de propietarios, absoluto. No tienen una preocupación por un ahorro energético en general y diría más que no buscan eso tampoco en su rehabilitación de edificios. Es decir, nosotros partimos de que va a haber una rehabilitación en un edificio cuando el vecino perciba que hay una necesidad de intervención. Y la necesidad, hoy por hoy, no la ven en un ahorro energético. La ven porque el edificio se cae, la ven porque el edificio se ha quedado antiguo, la ven porque se desprende la pintura.
la ven por cualquier cuestión. Incluso diríamos porque en su barrio el de al lado lo ha rehabilitado y les interesa mucho que el suyo también se rehabilite. Pero no lo ven como un concepto de que va a ahorrar energía. Es más, las líneas de ayudas les suenan, saben que les dan dinero a la administración, pero ninguno tiene conciencia de que realmente la ayuda se la dan porque va a ahorrar energéticamente. Nadie se molesta en preocuparse si esa rehabilitación que va a hacer parte de un proyecto donde necesita establecer unos sistemas en los cuales permitan ahorrar energía. Nadie se preocupa en esa comunidad de si su sistema de calefacción es de una forma o de otra, salvo que sean comunidades que tengan centralizaciones de calefacción y tenga que cambiarlo porque se ha quedado obsoleta. Pero diríamos que realmente nosotros no percibimos que haya una demanda de una mejora energética del edificio, sino una demanda de una necesidad de rehabilitar su edificio por la cuestión que sea, fundamentalmente porque hay una ITE, una inspección técnica o un informe de evaluación ahora, que dice que tiene que hacer unas obras. Y a partir de ahí, pues en el mejor de los casos se contrata un arquitecto que realiza un proyecto que sí empieza a orientar a la comunidad hacia esa necesidad de una mejora energética, hacia esa necesidad de hacer el edificio más sostenible y aprovechar paralelamente unas líneas de ayudas y una financiación que de otra forma no les llegaría. Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales que hoy por hoy es necesario profundizar de cara a las comunidades. Esto es simplemente una imagen de lo que nos encontramos en cualquier fachada que se interviene, es decir, un deterioro absoluto de la fachada. Eso, donde se coge con la mano directamente, ahí está, aparece la mano de un arquitecto, de un operario nuestro, cómo se desprende de la fachada simplemente por una mera manipulación y eso generalmente o normalmente supone algún desprendimiento previo y es lo que los vecinos ven. No tienen mayor interés en decir vamos a poner un aislamiento previamente por un motivo de ahorrar energía. No es así. Es simplemente por la cuestión de una necesidad de intervención. Entonces, eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta de cara a lo que posteriormente se les va a plantear a las comunidades de propietarios. Las intervenciones, esto lo voy a pasar por encima porque entiendo, básicamente se explican dos sistemas, el sistema SATE, que es el aislamiento como medida pasiva de intervención en las fachadas. Obviamente el resultado final es lo que quieren ver los vecinos. Vende mucho más una imagen, una infografía del edificio, de cómo le va a quedar al vecino, que por mucho que le enseñemos, luego aparece una diapositiva, tenemos aquí, de las termografías donde establecen. Dejamos de hacer presentación, o sea, dejamos de poner ese tipo de imágenes porque no les aporta nada, no saben ni lo que es. Por mucho que les expliques, no acaban de tener conciencia de lo que es. Yo coincidimos con un arquitecto en un proyecto de una comunidad de propietarios. Era la primera vez que íbamos en él había realizado el proyecto y íbamos a la reunión de la comunidad de propietarios y él planteaba, él tenía un concepto muy claro, lo que era la eficiencia energética, la necesidad de intervenir, muy concienciado con este tipo de proyectos. Pero realmente después de la reunión me dijo, pues la verdad es que creo que me he equivocado durante todo este tiempo en vender mis proyectos. Porque realmente al vecino lo que me doy cuenta es que lo que quiere saber es cómo va a quedar su edificio y cuánto le cuesta. Eso es lo básico y fundamental. A partir de entonces consideramos que el tema de la termografía y explicarle todo ese tipo de cuestiones, salvo vecinos con una cierta concienciación del tema de la energía, realmente no nos aportaba nada en la consecución de un proyecto o en la ejecución de una obra. Les preocupa más cómo le va a quedar el colgador de la ropa, qué color va a tener la fachada y si realmente el remate de la ventana, el vierteaguas, va a ser de plaqueta o va a ser de aluminio o va a ser de... En una comunidad de propietarios, por poner un ejemplo muy curioso, tuvimos una reunión, nos convoca la comunidad de propietarios después de hacer una intervención en SATE, diciendo que había dos vecinas que estaban horrorizadas con la obra que se había realizado y que querían pedir explicaciones a la constructora. Nos personamos allí en la reunión y el motivo era que sus terrazas habían reducido de espacio, que la colocación del SATE le había supuesto que había reducido el perímetro de fachada. Y eso había generado una conflictividad en la comunidad de no imaginar. Es decir, realmente no acaban de ver las comunidades de propietarios no acaban de ver esa necesidad
de una intervención y, es más, no la conocen. Incluso ejecutando la obra y explicando previamente qué consiste una obra, habiendo contratado a un arquitecto que les ha explicado en qué consiste el proyecto, siguen sin tener conciencia de qué están haciendo. Ven que se pone eso en la fachada, pero no acaban de ver realmente o de conocer exactamente qué es lo que ponen. Les interesa mucho el antes y el después, como su edificio y cómo queda. Eso es lo que más les interesa de cara a una rehabilitación. Bueno, ese es el sistema de fachada ventilada, que, como digo, lo conocerán sobradamente y no deja de ver, como digo, esto es lo que realmente vende una comunidad de propietarios, la imagen de cómo es su comunidad y cómo queda tras la intervención. Esta la he puesto simplemente por curiosidad de lo que era una de las imágenes que siempre, cuando íbamos a unas comunidades de propietarios y explicábamos los sistemas y pretendíamos pues conseguir esa concienciación de eficiencia energética, donde les decía tal, y se explicaba, vimos que no aportaba absolutamente nada, porque nadie preguntaba sobre ninguna cuestión de estas, más allá de cuánto costaba la intervención. Sí que creo que es importante en todo esto ver un poco la participación de las administraciones en este tipo de actuaciones. ¿Qué es lo que realmente la administración está haciendo por la rehabilitación? Centrándonos en algunas líneas de ayudas, cómo se financia la monitorización, que creo que también, obviamente, el tema de la jornada va dirigido a la monitorización y obviamente es importante por qué camino va la administración de cara a la financiación de este tipo de intervenciones y, sobre todo, en qué medida esa monitorización pues empieza a exigirse o no exigirse en las líneas de ayudas para poder acceder a las ayudas. Bien, la administración se ha centrado en dos vías para financiar este tipo de actuaciones. Una, el informe o la ITE, luego posteriormente con la ley de ASRS, el informe de evaluación del edificio, que actualmente se exige, en la que se mete se incluyen los informes, la eficiencia energética y la accesibilidad. Es un paso muy importante, obviamente. Pasamos de la ITE, de los conceptos de los cuatro capítulos básicos de la ITE, a establecer que en el informe de evaluación se incluya eficiencia energética y accesibilidad. Criterios que no son obligatorios hoy por hoy. Es decir, la administración, cuando se registra el informe de evaluación, obliga a que establezca esos dos capítulos, pero no deriva de ello una orden de ejecución de un ayuntamiento exigiendo a una comunidad a que adopte medidas de eficiencia energética o adopte medidas de accesibilidad. Que poco a poco estamos convencidos que eso terminará siendo. Lo mismo que la ITE inicialmente se establecía que no era obligatorio, se empezó a hacer una normativa de obligatoriedad, las leyes del suelo recogían la obligatoriedad de los informes, pero no existía una obligatoriedad municipal donde imponía a establecer ese registro, a registrar los informes, los desfavorables en cierta medida, hacer un seguimiento, y digo en cierta medida porque realmente no se dictan órdenes de ejecución para obligar a la rehabilitación. Quiero decir que es un camino que se empieza a andar, pero que todavía dista mucho de lo que realmente puede ser por hacer una semejanza con la inspección técnica de vehículos, con la ITV. Es decir, la ITE, que podría ser una semejanza a esto, al vehículo, todo el mundo es consciente que su vehículo no puede circular sin ese permiso, sin esa revisión, pero nadie es consciente que su edificio no puede estar, entre comillas, sin tener una ITE. Las ITE se pasan los plazos y nadie, no hay una orden de los ayuntamientos, unas órdenes de ejecución dirigidas a ello, mucho menos a efectos de eficiencia energética. Así que es cierto que en algunos ayuntamientos muy puntuales, cuando se presenta un proyecto en el ayuntamiento donde la intervención de la fachada es bastante importante, obliga ya a que se haga con un aislamiento. Y digo que es muy puntual. En algunos ayuntamientos empieza, probablemente por cuestiones de los técnicos municipales, a exigir tener esa concienciación de la mejora energética, obligan a que sea una actuación con envolvente. Pero insisto que son actuaciones muy puntuales todavía. Hoy por hoy cualquier ayuntamiento concede una licencia para hacer cualquier tipo de intervención mínima en fachada. Y la ITE, obviamente, tiene una doble vertiente, una muy buena, que es que los edificios, obviamente, les pone a los vecinos encima de la mesa la situación de su edificio, y también lo diría un poco entre comillas, en función de los informes de ITE que se hagan. Y dos, es un efecto contrario contra la rehabilitación. Es decir, ir a una comunidad de propietarios donde tienen un informe de un técnico donde les diga que su edificio requiere reparaciones puntuales en la fachada y en el alero, es muy complicado hacerle ver al vecino que haga una fachada entera porque va a ahorrar energía. Muy complicado.
sí es cierto que también es un pie para que, a través de las líneas de ayudas, y jugando mucho con las financiaciones y con las posibilidades, en muchas ocasiones sea el incentivo para que las comunidades de propietarios hagan una fachada eficiente, puedan meterse en una rehabilitación de una envolvente en una fachada. Es decir, yo creo que tiene un doble juego. Por un lado, es complicado que hagan más de lo que parece ser que les obligan, pero por otro lado sí que es cierto que donde hay un empeño por parte de, pues a veces del presidente o de ciertos vecinos, que pueden tener esa mayor conciencia de decir, oye, vamos a hacer una intervención ya más global, pueda llevar a realizar este tipo de intervenciones. Luego las líneas de ayuda. Las líneas de ayuda en general, que luego entraremos en alguna más concreta de forma general por ver lo que realmente está aportando y lo que financia, las líneas de ayudas tienen un déficit muy grande y es el tema de la financiación. Los porcentajes de ayuda sobre los costes elegibles varían en función de cada línea de ayudas, las estatales, luego veremos alguna. Pero donde no están aportando o no han sido capaces de establecer un sistema que facilite realmente con las necesidades que tiene una comunidad de propietarios es con la financiación. No hacemos nada con que la ayuda llegue a los 7, 8, 9 meses de terminar una actuación, salvo que la constructora o las empresas de servicios energéticos o se financie la actuación. Es muy complicado entrar en una línea de ayudas donde, como digo, va a recibir un 30, un 40, un 50, un 70... un 100%, en el caso de Barcelona, en el caso del Plan Madre, con porcentajes también elevados, pero muy complicado si es a la finalización de la actuación, cuando el vecino tiene que soportar unos pagos durante un tiempo, porque obviamente, por suerte o desgracia, las empresas pues necesitamos cobrar. El sistema de la financiación, salvo el sistema IDAE, que aunque luego haré algunas referencias a la línea, o a continuación, y creo que es la mejor línea que hoy por hoy hay para financiar tipos de actuaciones de rehabilitación y de monitorización, además, que yo creo, no sé quién ha hecho el papel, pero desde luego lo ha hecho muy bien el tema de la monitorización con el IDAE, que no ha sido seguido por el resto de administraciones, pero sí que es cierto que es una línea muy buena, efectos de rehabilitación, y es la única que diría que tiene una parte de financiación. Es decir, que ha sabido encontrar el punto donde sabe que el dinero y la aportación a la comunidad es primordial, no solamente con una ayuda a fondo perdido, que poco, o en muchas ocasiones, poco puede ayudar. Esta imagen, insisto, y lo dejo bien claro, que me parece la mejor línea de ayuda es la del IDAE, que en este momento se hace en cualquier administración, frente a las autonómicas del plan estatal o las ayudas municipales que pueda haber. Pero sí que es cierto que sí que los números nos pueden dar una idea de lo que realmente se está movilizando a nivel de eficiencia energética, es decir, cuántas actuaciones de rehabilitación se hacen, qué está consiguiendo la administración, con lo que, insisto, yo creo que es la mejor línea que hay hoy por hoy de actuaciones para financiar cualquier tipo de intervención de eficiencia energética, bien sea una envolviente, bien sea unas instalaciones térmicas, bien sea la monitorización. Yo creo que, por dar unos datos, la primera convocatoria del IDAE, en prácticamente tres años de duración, se presentan 1.480 expedientes. Solamente de envolventes de eficiencia energética son 1.191 y pongo ahí la tipología 2, que es todo lo que se refiere a instalaciones térmicas, entre lo cual está la monitorización. Es decir, haciendo un símil de unas 20 viviendas más o menos por expediente, pues nos dan que movilizaría unas 24.000 viviendas de envolvente y en temas de instalaciones térmicas, insisto, en el que dentro de la cuya tipología está la monitorización, estaríamos en 4.240 viviendas, eso a nivel estatal. Si estábamos hablando de 16 millones de viviendas que necesitan una intervención energética, es cierto que cero es menos, pero que la capacidad de movilización de la administración con una línea de ayudas no es realmente lo que vaya a provocar una rehabilitación del parque de viviendas. Por eso, cuando decía al principio, es una asignatura pendiente la monitorización, yo diría que la que es asignatura pendiente todavía es la rehabilitación. Por mucho que hace años, cuando empezó el déficit de la construcción, salieran los datos de que por cada millón invertido por la administración genera 52 puestos de trabajo en rehabilitación. Todo está muy bien, pero la cara, la vuelta de la rehabilitación no se ha producido. Se ha producido a nivel empresarial, porque ha sido el refugio de muchas constructoras que han visto que en la obra nueva no era viable hacer y se han vuelto a la rehabilitación, de muchos autónomos que se quedaron sin trabajo y han montado empresas de todo,
Eso sí ha atomizado absolutamente las empresas de rehabilitación, el tejido empresarial en el ámbito de la rehabilitación, pero sí es cierto que tampoco ha habido un boom de la rehabilitación. La segunda convocatoria del IDAE, hay 1.566 expedientes, pues también a esa media, pues 32.000 viviendas, reservado 275 millones, son 200 millones de euros. Es decir, nos harían falta 428 convocatorias de IDAE para rehabilitar ese parque. 428 convocatorias que se suelen hacer, como veo, cada 2-3 años sale una convocatoria. No quiero decir que el IDAE sea el culpable de que no se rehabilite, ¿no? Entenderme un poco por dónde vamos. Luego, es cierto que está el plan estatal, que se financia en las comunidades autónomas, y hay líneas municipales, que pueden ser muy buenas y muy malas. Pero si vemos luego los datos, bueno, no los podemos ver porque normalmente no se dan, pero si supiéramos cuántas rehabilitaciones de esas que se conceden ayudas son realmente por eficiencia energética, veríamos que el dato es bastante inferior al que nos gustaría. Y vemos que en algunas líneas donde las resoluciones publican y dicen la tipología que ha sido financiada, si ves un poco cuáles son las de eficiencia energética, pues no llegan a superar el 20% de esas líneas de ayudas, en el mejor de los casos. Quiero decir con esto que las líneas son necesarias, es fundamental que la Administración siga incentivando, pero es cierto que las líneas de ayudas no están llegando o consiguiendo movilizar o concienciar, y voy un poco unido a lo que yo decía al principio, de la concienciación que tiene el vecino de que es su parque, de lo que es la eficiencia energética, de movilizar esa rehabilitación. Hacía referencia también anteriormente lo que al parque público, cuando se habla de vivienda social, parque público, cuando dicen la Administración está movilizando la rehabilitación del parque público. En España no habrá más de 150.000 viviendas de parque público, que no es lo mismo que vivienda social. El parque público es el que gestiona una Administración. Las Administraciones en España, de todas las Administraciones autonómicas y municipales y entes, no habrá más de 150.000 viviendas en alquiler del parque público. Luego puede haber vivienda protegida gestionada por privados o puede haber parque social de las antiguas colonias que proceden de los patronatos o de pero que hoy por hoy son viviendas privadas como cualquier otra, como la que se promueve hoy en día en cualquier otro sitio. Por lo tanto, por mucho que las Administraciones, y es cierto, se hayan volcado a la rehabilitación del parque público, el parque público, insisto, que no vaya más allá de 150.000 viviendas. Por lo tanto, suponiendo que todo se rehabilitara, que tampoco es así, porque es relativamente nuevo ese parque público, porque lo antiguo pues se ha ido demoliendo y renovando con nuevos parques. Entonces, creo que nos queda todavía un largo camino por el tema de lo que es la rehabilitación. El tratamiento de la monitorización, por centrarnos un poco más en lo que es la monitorización o cómo ve la Administración la monitorización, ¿no? ¿Qué es lo que hoy por hoy están concienciando, financiando las Administraciones de cara a la monitorización de actuaciones de rehabilitación? Yo, por poner un ejemplo, también en lo que nos encontramos en las comunidades de propietarios, allí donde obviamente estás en la pelea diaria y continua de una negociación con una comunidad de propietarios para poder hacer un envolvente y que te contraten a ti y no contraten al de al lado, en muchas ocasiones te buscas todo tipo de actuaciones de decir, bueno, vamos a ver si ofreciendo esto, ofreciendo lo otro, la comunidad se decide por seguir adelante. En muchas ocasiones se plantea, hemos planteado la monitorización, es decir, plantearles, hacer una monitorización del consumo para que vean realmente lo que van a hacer antes y después. Diría que en el 99,9% de los casos, por no decir el 100%, dice, ¿cuánto cuesta eso? ¿Me lo quitas del precio? Ese es normalmente el planteamiento de una comunidad cuando tú le planteas cualquier cosa que va más allá de una actuación. Le dices, mire, es que esto no es una cuestión de precio, es cuestión que yo le voy a cobrar lo mismo, pero además le aporto para que usted pueda ver un consumo, pueda ver esto. Bueno, no acaba de cuajar, no lo vemos. Nadie nos ha planteado después de una actuación en rehabilitación, salvo una comunidad de propietarios en Segovia, que sí es cierto que nos dijo, joder, pues la gente está encantada de la rehabilitación que hemos hecho, está fenomenal, dice, y además, como anécdota, ¿no? Y además, fíjate, consumíamos un tanque entero de gasoil en invierno, cada mes, uno al mes. Ahora es uno cada mes y medio, no nos llega a 2 meses, pero mes y medio largo. Pero lo decía como además, o sea, no veía una cuestión de decir,
fíjate lo que eso nos va a suponer al cabo de medio tanque de gasoil, cada no sé cuántos litros sería, cada medio mes que están generando. No veían realmente, o sea, les gustaba cómo había quedado su edificio, les parecía muy bonito o muy bien, estaban encantados, pero no veían que realmente eso fuera dirigido o que su principal objetivo de la fuera la eficiencia energética. El presidente nos decía, y además, pues probablemente igual tenía más conciencia, o es el que llevaba las cuentas y decía, pues ahora me gasto esto. Y se dan cuenta muy a posteriori, pero no era el objetivo buscado. ¿Qué hace la administración? ¿O qué es lo que quería trasladar? Pues qué se financia, a quién se financia y cuánto se financia, ¿no? Hoy por hoy. Hoy las líneas de ayudas de rehabilitación pues oscilan normalmente entre un 30, lo normal, entre un 30 y un 50% de los costes elegibles en materia de eficiencia energética. Luego hay situaciones donde se incrementan los porcentajes de ayudas en función de situaciones socioeconómicas o en algunos casos por situaciones de vulnerabilidad puede llegar al 100% en algunas líneas de ayudas. ¿Qué se financia? Decía antes lo del IDAE. Y el trabajo que alguien ha hecho, excelente, para incluir la monitorización hasta el punto de precisarse tanto, ¿no? Dentro de la tipología 2 de las actuaciones financiables, que hay cuatro tipologías, está la mejora de eficiencia energética y el caso M, que lo llaman así, caso M, aparece la monitorización. Define la monitorización como una cuestión concreta, objeto de financiación. Es de las, porque no conozco todas las normativas, pero vemos muchas normativas de todos los sitios y diría que es la que mejor define el tema de la monitorización. También es cierto que luego hago referencia al Gobierno Vasco, que también lo hace, pero a nivel estatal, desde luego, define muy claro la monitorización como línea para financiar a nivel de ayudas. ¿Qué hace el plan estatal, el autonómico del plan madre? Pues copian al plan estatal. El plan estatal metió dentro de los capítulos de eficiencia energética la instalación de sistemas de control, regulación y gestión energética, que entendemos que entra todo, o puede entrar todo, lo sacó el plan estatal, el último plan, el 18-21, el autonómico se remite al estatal y el plan madre, por estar en Madrid, me refiero, pues traslada literalmente lo que recogen esas las anteriores administraciones. Por lo tanto, es cierto que la monitorización sí es objeto de financiación por parte de las administraciones, lo mismo que una envolvente o cualquier otra actuación dirigida a instalaciones térmicas o otros capítulos que financia. Es decir, forma parte del coste elegible. Luego, bueno, es un paso de cara a incentivar a que la monitorización sea un elemento a tener en cuenta en la rehabilitación. ¿A quién se financia? Yo me he centrado en las empresas de servicios energéticos, porque quizás sea más interesante las comunidades de propietarios, es obvio que son beneficiarias de estas ayudas, pero sí que todas las líneas, todas menos el plan madre, recoge que las empresas de servicios energéticos sí pueden ser beneficiarios de las ayudas. Es decir, puede ser quien solicite la ayuda, quien realice una inversión y quien pueda obtener unas ayudas directas por parte de la administración. Se vio que las empresas de servicios energéticos podían ser un gran motor de cara a la rehabilitación, que financiaran las actuaciones y que por eso pudieran ser beneficiarios directos de las ayudas. Seguro que hay empresas de servicios energéticos aquí dirán, claro, pero la inversión la tengo que hacer yo al final y jugármela yo. Hay muchas líneas europeas que financian prácticamente la línea que no me acuerdo cómo se llama el FIDAE, los anteriores programas que eran el Jessica y demás de Europa se gestionó a través del BBV. El BBV cuando ibas a hablar para temas de financiación y de las comunidades de propietarios decía que sí que es cierto que ellos financiaban, pero financiaban a las empresas de servicios energéticos. Financiaban como si fuera un crédito que pudiera ser con tener un interés subsidiario, es decir, una parte de los intereses, pero realmente la empresa se juega su crédito, su aval y lo tiene que pagar como cualquier otro. Es decir, no deja de ser un préstamo a una empresa con unas condiciones que pueden ser mejores o peores, pero obviamente que entra dentro de su riesgo empresarial con su condición de aval y su obligación, obviamente, de devolución. Luego, la financiación como tal a la empresa de servicio energético, yo creo que sí que es cierto que hay algunos proyectos que hemos visto que donde las empresas de servicio energético ha podido aportar su financiación a la hora de desarrollar un proyecto, pero creo que son pues muy contados, lo cual es absolutamente normal. Por lo tanto, el hecho que un beneficiario sea la empresa de servicio energético creo que tampoco aporta una gran
movilización de la rehabilitación de cara a esto. La cuestión de que se excluya en plan madre, pues entiendo que será una cuestión exclusivamente, bueno, pues obedece a si el beneficiario pues una comunidad de propietarios o pues una empresa, sin más, pero creo que no tiene mayor relevancia. ¿Cuánto se financia? El IDAE realmente, no sé si se ve muy bien ahí, el IDAE, eso que te trataba ahí el caso M, es realmente, sí es cierto que da un plus a la monitorización, es decir, en esa tipología la ayuda del IDAE tiene una ayuda base, una ayuda adicional y un préstamo. La ayuda base es igual para todas, el 20% en la tipología 2, pero la monitorización sí que le da a la monitorización, a todo el coste de la monitorización, una adicional de un 30%. Es decir, frente a las otras actuaciones de dentro de la tipología 2, que en el mejor de los casos le da un 5 o un 10% si llega a una calificación A o B. Es decir, que sí que es cierto que el IDAE está, vamos a decir, concienciado con la monitorización, dando un plus a la monitorización y se refleja en los importes de ayudas que da. El resto, el plan estatal y el plan madre, pues dan un porcentaje dentro de lo que es el coste de eficiencia energética, es decir, mete la fachada con las instalaciones, todo dentro de un importe global y da un importe. Pero sí diríamos que el IDAE ha sabido, o por lo menos, insisto, que el trabajo, quien lo ha hecho muy bien de cara a concienciarle que la monitorización es un punto importante, que se especifica como tener ayudas y que tiene ese plus de financiación. Otra, y ya termino, porque también hace referencia a este tema de la monitorización. El Gobierno vasco establece un plan dentro de sus líneas de ayudas. Hay una en concreto, que es el plan Renove, que saca normalmente anualmente, donde obliga que el proyecto para obtener ayudas debe tener monitorización de viviendas. Es decir, ninguna otra que yo conozca, igual puede haber alguna más, pero sí de las que, insisto, vemos y vemos muchas comunidades autónomas. El Gobierno vasco, en una línea concreta, obliga, para que pueda accederse a esas ayudas, aparte de otros condicionantes, deben monitorizarse viviendas. Si se deben monitorizar, establece no todas las viviendas de los edificios donde se interviene, pero sí un porcentaje en función del número de viviendas. De tal forma que tenga ese control donde realmente la medida que se ha adoptado vaya dirigida a ese ahorro energético y lo puedan comprobar. Esto yo creo que es la línea. Obviamente la Administración tiene que seguir incentivando la rehabilitación. No podemos esperar que el parque público se vaya a rehabilitar exclusivamente a base del esfuerzo del privado, porque, como bien han dicho anteriormente, es fundamental en los parques, en las zonas más deterioradas donde la capacidad económica es mínima. Por tanto, la financiación o viene con un sistema de financiación cómodo al vecino o es muy complicado que se lleve adelante. Y el tema de la monitorización, que también creemos que es un aspecto fundamental de esa intervención global de rehabilitación, pues poco a poco parece que las administraciones van moviéndolo y, bueno, esperemos que siga avanzando con jornadas como hoy que permitan concienciar y seguir adelante. No sé si me he pasado, pero muchas gracias.